Hola, buenas noches, ya tiré la pluma, perdón. Buenas noches, este jueves que ya no sé qué día es, 15, 16 de abril. 16, no. Creo. ¿16? 16 no. de abril. ¿Sí? Ah, sí. Sí, Claudia. Ay, bueno, ya los días y las noches y los meses son iguales, caray. ¿Qué más da? Iguales, pero no. Pero bueno, buenas noches, José Ramón. Eres qué gusto que estés de nuevo aquí con nosotros. No, hombre. Estoy feliz y déjame decir algo antes de empezar, que estoy muy agradecido con los comentarios de su público. Me encantaron, de verdad. Traté de contestarlos más que pude, pero bueno, tipazos, todos tipazos. Les mando un abrazo con muchísimo cariño por haberme recibido tan padre. ¡No, Claudia de Casa, qué bueno que así! Gracias. Qué bueno que así, Claudia de Casa, coincides con José Ramón. ¡Por fin! Y a verlos juntos. A mí también, totalmente. ¡Por fin! Totalmente. Lo leo de todas las cosas que dice y me identifico con él, pero ahorita admira. Pues hay que darle. Exacto, admiradísima. Oye, Claudia, de verdad. Pero me encanta que mira, José Ramón ya hasta se está poniendo los brazos así, vamos a darle. ¡Vámonos! Oigan, pues bueno, fíjense que ahora que ya se ha anunciado que esto va a durar hasta el 17 de mayo, dijo para algunos municipios hoy que había cadena nacional, aunque el presidente quiera que no se llame cadena nacional, pues había cadena nacional y estábamos escuchando que hasta el 17 de mayo podrían ir, a lo mejor regresarían algunos municipios que están en verde, que ahí son inmunes, impolutos, en su burbuja, que iban a regresar probablemente a actividades. Pero pues el resto, que esto es un mes, y yo creo que se extenderá hasta el 30. Claro. Pero hay plataformas como Easy, no sé las de ustedes que tengan, pero que he visto que han estado soltando películas, porque siempre quieren que demos recomendaciones. Bueno, han estado soltando las películas del Oscar, ya está Jojo Rabbit, por ejemplo, está la de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, que es la del Hollywood. Que la tengo que ver. Sí. Es buena, muy buena, muy buena. Once Upon a Time in Hollywood, muy buena. Sí. Está la de Ford y Ferrari, que es la de Matt Damon, que es también estupenda. Está El Gran Mentiroso. Hay muchas películas. Vayan, busquen. ¿Y saben qué es lo mejor? Que las tienen a mitad de precio. Ah, está bueno. Ah, okay. Y las tienes 48 horas. Claro, las tienes 48 sí, horas. Claro. Al fin tenemos todo el tiempo del mundo. Del mundo. Claro. No, porque aparte si te duermes, como no dormiste una noche antes por el insomnio, si te quedas dormido a media película, la reconectas. Claro. Sí, es que también hay pandemia de insomnio, claro que sí. Está terrible. Es lo que justo le decía a Claudia, a Lupita, que es entre el calor, entre el estrés, entre el pensamiento, entre te metes a Twitter y es no leer a nuestros queridos gobernantes, a nuestras autoridades, la verdad sí da como miedito, ¿no? Oye, pero queridos. Ataque de ansiedad. No, bueno. Querido. Con todo el sarcasmo del mundo. No, bye. Oye, bye. Y además, claro, si te dieran 48 horas para ver The Irishman, que es de Netflix, no te daría tiempo. Es que es larga, larga, eterna. No. Pero bueno, métanse a su sistema de cable. Y si no tienen sistema de cable, pues métanse a internet, que hay algo, siempre hay una oferta. Y si no saben qué, todavía mejor opción, pónganse a leer. Y a cantar. También es y a buenísimo. Bailar. ¿Saben qué libro les puedo recomendar? Me lo recomendó Anaí en un momento muy, muy importante. Se llama Volver a lo Básico. No saben qué bien. Eso es importante. Nos caería a todos. Yo lo leí hace 4 años. Y me dio igual, dije, ay, qué buen libro, qué padre. Lo leí cuando empecé mi cuarentena. No sé si Claudia sepa que tuve un accidente y me rompí el tobillo. Por supuesto. Yo llevo 177 días encerrado en la casa, en reposo, y lo leí ahora con esto y le ves otra connotación completamente diferente. Para la gente que se quiera. Exacto, que se quiera relajar, que se quiera tranquilizar, ese libro es muy bueno. Pues mira, aparte del quehacer, aparte de lavar los baños y lavarlos y lavar, creo que ya los voy a tener que cambiar los WC, porque ya están así de delgaditos. Me voy a poner a leer
todos los libros que me recomienden y uno de ellos va a ser ese. Claro, y arreglar el closet, arreglar el closet, es súper importante. No, no, al rato les explico. Cada vez que arreglo el closet tiro más y más y más y más. O sea, ya me doy cuenta que cada vez, esto hace, lo que no use en un año y medio lo tiro, ¿ya? Bye. Ah, claro. No, pues hay una, otra, otro tip que les voy a dar es, yo tengo una hermana que es numeróloga y que para esto, esta tranquilidad que ven, esta paz, ella da terapia a distancia para toda la gente que cree en los ángeles, en la ciencia, porque la numerología es de Pitágoras. Entonces, ella te hace agenda de todo el año con tu numerología personalizada y te dice qué día cierres un contrato, qué día empieces una relación, qué día no salgas de tu casa, así. Entonces, les paso su teléfono, 5517-00-0053 y es San Hernández. Y lo padre de todo, exacto, es que ella trabaja a distancia. Entonces está perfecto para ahorita, ¿no? Que es como mucho. Oye, ¿tú crees que Ana nos recibiría una invitación? Bueno, sí la recibiría la invitación, pero ¿la aceptaría que viniera aquí al programa? Por supuesto, claro que sí. A ver, te voy a repetir el teléfono, es 5517-00-0053. Sí, y se la recomiendo. Trata a muchísimos de mis clientes, a muchos, muchísimos de mis clientes, con, o sea, de que me hablan y me dicen, José, no sabes, a tu hermana le pedí que me pusiera en terapia para dormir, porque de verdad tenía un ataque de ansiedad terrible, y me quedé dormida con el teléfono en la mano. ¡Qué maravilla! Oye, pues a ver si, entonces esta tarde, noche, le invito a que nos acompañe. Sí, yo te la confirmo, por supuesto. Eso me daría muchísimo gusto. Claro que sí. Bueno, oigan, ¿y qué creen? A ver, pongamos el siguiente tema sobre la mesa y ustedes se avientan. Resulta que el señor presidente, lo siento mucho, este programa no es de política, es de entretenimiento, pero estos medios se juntan. No, pues se juntan, además. Uno, sí, para empezar, somos ciudadanos, y ni modo, y tenemos que opinar del mundo y de México. Claro. Pero además son temas que se entrelazan. Entonces el señor presidente en su mañanera del otro día se le ocurrió decir que había una campaña en contra de él, que es bastante probable, pero bueno, pero campaña que no tomaría tanta fuerza si no viéramos lo que pasa. Pero bueno, y entonces dice que hay un complot, que llamando a gente como Thalía, no los mencionó, bueno, Thalía, Derbez y el Chicharito, deportistas, comediante, actriz, cantante, que están en contra de él, y que, claro, porque antes se adulaba el poder y los artistas, se le olvida, como diría, ¿de quién es esta canción tan bonita? Creo que es Álvaro Carrillo, la de Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Pues se le olvida a Gael García, Tenoch Huerta, Demian Alcázar, Eugenia León, que le acaba de grabar una canción, se le olvida a Pati Navidad, que era obra, se le olvida a Belinda, se le olvida su complicidad con la televisora de la Cusco. ¿Eso es campaña o cómo? Los tiene súper segmentados, súper segmentados. Él sabe quiénes son sus aduladores y sus aplaudidores, ¿no? ¿Por qué no dice mis aduladores? Mira, Lupi, yo te voy a decir algo. El primero, el otro día, ¿qué crees que nos dijeron, Lupis, que leí? Que éramos chairas closeteras, tú y yo. Ay, no. Bueno, da igual, ¿qué importa? A lo que yo voy, es que el que pone el tema, ojo, chairos, que vienen y nos quieren golpear y criticar y todo lo que quieran, tengan. ¿Y saben por qué? Porque el que puso en la mesa de discusión los nombres de artistas, el que se puso en la farandulilla fue él. El que de alguna manera señaló, ha hecho toda esta polémica, es él. Porque ha mencionado, no nada más que, ojo, Eugenio Derbez comprobó, no solamente con médicos que estuvieron escribiendo y mandando videos. Eugenio Derbez tuvo el aval
el aval del gobernador. Que es de Morena, por cierto, el aval. El gobernador Bonilla, claro, es el que se le reveló. Para confirmar lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, que no se quejen los chairos de que nosotros metemos, porque ahora López se metió en la farándula. Y no sé si sacarlo ya en este instante y que se vaya a politiquear a otro lado. Oye, ¿por qué no le escriben a López Obrador? Ya, deja de hablar de farándula, porque eso no es lo tuyo, tú de eso no sabes, tú dedícate a la política. Nadie. Claro. Y como él recuerda tanto, digo, yo lo hablo porque ustedes saben que trabajé con la familia presidencial pasada, ¿no? Que para mí Angélica Rivera es alguien muy importante en mi vida. Oye, aguantaron vara todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, una niña de 14 años, Sofía Castro, con mentadas de madre por todos lados, en Instagram, en Twitter, todos lados. Tenían un equipo de comunicación, de asesores, excelente. Nunca contestó. O sea, más bien contestábamos nosotros, ¿no? Como para defenderla. Y a mí una vez, Angélica me citó y me dijo, José, no te pelees en Twitter, no te pelees en Instagram, vamos a vestirnos para la gente buena, porque los de izquierda, los, ¿no? Todos estos nombramientos, nada les va a parecer. Así me pongas un huipil, o así me pongas un Chanel, claro, nada les va a gustar. Entonces, de eso no habla, él habla mucho del pasado, pero no habla de que los demás presidentes sí lo aguantaron a él. Claro, no, y aguantaron todo lo que decían. Dices, vara, porque yo fui una de, cuando a mí me dicen, ¿y por qué no volteas a ver lo que pasó? No, porque el pinche argumento de los chairos es cagante. Sí, ya no tienen. En serio, ¿verdad? Oye, sí, ya. Si te metes a todo lo que yo... No a Angélica tanto, fíjate, sino a Peña Nieto, que era el que tenía que dar resultados, claro, el que tenía que cuestionársele. Claro. Bueno, yo les decía, pero si no le he dado ni la mitad a López Obrador de lo que le di a Peña. Ahora ya dobleteé. Y te voy a decir por qué. Porque las pinches mañaneras, pues, te dan cuerda para todo. Me voy como hilo de media. Pero ese es el problema de López Obrador. Claro. Ayer puse en Twitter que las mañaneras parecen, ¿se acuerdan del programa de Hasta en las Mejores Familias? Ah. De Carmen Salinas. Sí, claro. No, claro. Que está el del moño, ¿no? La güera. Claro. El tuerto. O sea, de verdad parece un chiste. Con la diferencia es que Carmelita era simpática. Carmelita tenía carisma. Tiene carisma. Esa es la diferencia. Es la diferencia que era simpática y pues aquí nomás, ¿no? Y yo me pregunto por qué los grandes periodistas, reporteros de política, nunca han ido a las mañaneras. O sea, la última vez que me quedé fue Jorge Ramos. Pues sí. Y lo mató con la pregunta que hizo, ¿no? Pero además acuérdate que saben que ahí hay como cierta censura, que a estos que están parados, bueno, que a estos que están sembrados, ahí les dan las preguntas que tienen que hacer. Entonces, se me hace a mí una pantomima que rebajaría un periodista serio, la verdad. Es un show preparado. Y van buenos reporteros de otras televisoras, de otras televisoras. Claro. Ahora, sí, no. yo querría haber visto a Carmen Aristegui ahí. Por como supuesto. Era dibujante, con Peña Nieto. Con Calderón. ¿Pero qué creen? Ahora habla de unas cositas tan tiernas. De la vaquita. No, es ella la que habla de la vaquita marina. No, que están a punto de contratarle en hoy. No. Oye, por cierto, les digo algo, fíjense, a ver, les voy a platicar. Ahí tienen que yo vi el noticiero antenoche, vi el noticiero de Ciro Gómez Leiva, donde hablaba de la denuncia de los médicos en Puebla diciendo que no tenían, por favor, que venga cadena, o sea, que venga Imagen TV de Puebla, por favor, y ahí va el camarógrafo, el reportero, y empiezan a grabar todo.
Y entonces va el personal de seguridad del hospital que estaban, en donde estaba la denuncia, y pum, se le van encima al reportero, al camarógrafo, y lo madrean, él lo tiene en el piso, y los médicos tratando de sacar eso, pasó, ¿no? Denuncia bien hecha, listo. Al día siguiente, en el noticiero de Paola Rojas, en donde, por cierto, durante por lo menos 3 notas no hubo sonido, o sea, deben haber hecho cosas importantísimas los gobernadores, porque claro, no se oyó nada, nomás se oía, va, 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 y la voz de cabina, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Mi cumplo 4? Ya sabes, ¿no? Entonces, y sague, ah, no va, no, no es cierto. Sí, es impresionante. No, no es cierto, uh-huh. Eso fue chiste tuyo, pero bueno. Sí, fui okay. Yo, perdón. Sí, bueno, pues entonces ya, después de todo ese silencio de notas, caen con la nota del Hospital de Puebla. Y entonces dice Paola Rojas, y entonces es un hospital en donde los de seguridad agredieron a un paramédico. ¿Cómo? Yo dije, ah, chinga, ¿y por qué? ¿Por qué agredería? A ver, vamos a suponer, si yo no hubiera visto a Ciro, me hubiera preguntado por qué los médicos o por qué la seguridad agrede a un paramédico que está tomando un video, pues es un lugar de trabajo. En realidad, no, o sea, en vez de que Paola Rojas dijera al compañero de alguna otra televisora, porque ¿cómo se llama ahorita de que estamos todos juntos, no? Y que es la solidaridad y que todos vamos a guardarnos y la chica, pues todos reconócele, la nota era de otra televisora. No la menciones, pero por lo menos sí agredieron al camarógrafo de otra televisora. ¡Claro, por favor! ¡Ay, no, qué pena! Qué oso. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de otras cosas más agradables. ¿Qué nos ibas a decir de Pati Navidad? No, ¿Claro? que, oye, te juro por Dios que ya la mandé, ya ves ahora con lo que salió, ¿no? Que salgan, por favor, los medios a grabar los hospitales para que vean, porque el coronavirus no existe, entonces para que el mundo tenga la confirmación de que todo esto es un show más cabrón y patético que el de López Obrador. El coronavirus no existe, son los papás. Basta. Ándale, bueno. Y manda a la gente a que grabe, no. A ver, qué curioso, Pati Navidad habla muchas cosas del coronavirus y que la esclavitud y que de, ya sabes, lo que hablamos el otro día, Lupis, estos sellos digitales o no sé qué madres. No tiene nada que hacer. Que vaya ella, que grabe ella. Claro, y que haga que algo. Que se arriesgue ella. Y que se arriesgue. Claro. ¿Por qué no quiere salir de su cuarentena? ¿Por qué? Sí. Porque sí le está cumpliendo. Pues hay que, ¿sabes qué? Hay que comprarle, hay que hacer una vaquita para su ventilador y que vaya y cubra todos los hospitales. ¿Sí? ¿No? Oye, no, pero ¿por qué se chifló? ¿En qué momento ella se chifló? No sé, mira, ¿sabes qué pienso? Que alguien está atrás de ella y como es una mujer muy manipulable, a través de la cuenta de Patty, está tratando de hacer llegar cosas. ¿Quién es? No sé. No tengo a la menor idea qué personaje es o qué grupo, más bien, qué grupo está atrás de Patty. Pero no es Patty. Claro. Porque Patty. Porque ahora ya la moda es que compran las cuentas. Cierto, pero no, es que ahora, no, pero salió hoy con su teléfono, con fotos. O sea, salió. O sea, ella da testimonio que sí es ella, sí. Pero lo que pasa, pero puede ella interactuar con su cuenta, pero aparte la vendió vendió a alguien, ¿no? Okay. Eso está de moda ahora. Pero yo creo que sí, lo que pasa con la gente que lee poco, o si leen muchísimo, pero de un solo tema, con una sola tendencia, y son incapaces de cuestionar, pues son mucho muy manipulables. O sea, claro. Ahí es donde yo creo que se pierde, José Ramón. Ahí es donde porque sí. Como que no busca, está bien, si tú puedes leer una cosa y te puede convencer y que puedes creer en ella, pero busca la contraparte a ver si, claro, cuestionándola, exacto, sobrevive. Si no sobrevive. Mira, yo la conocí hace mucho tiempo cuando era muy amiga de Pepillo, que no se separaban. No se separaban. ¿Ya no son amigos? Jamás, según yo ya no. A ver, cuéntanos, José Ramón. No sé qué pasó ahí, pero sé que hubo un pleito. Sí, o sea, salió en televisión. Sí. ¿Sí se acuerdan? Creo esto que me fue acuerdo hace 10 años. Sí. Así ya un rato, sí. Tienes toda la razón. Salían de antro juntos, él grababa
programa de Unicable, el, ay, ¿cómo se llama? Ya me acordé, reality, que iba a los bares, ¿no? Que lo invitaban, que ponía cosas de moda, de comida, de todo. Derecho de admisión. Derecho de admisión, exactamente. Y eran hermanos Uña y Mugre, Pati Navidad y él. Siempre. Y a mí me cayó muy bien porque yo conozco a Pepillo, porque yo trabajé mucho tiempo. Cuando se hacía derecho de admisión, salía una portada en TV y Novelas, cuando era director Pepillo de TV y Novelas. Okay. Entonces, yo me llevaba muy bien con él, digo, respeto total y demás, no de, ay, vámonos de antro ni nada, pero las veces que me los encontraba, Patty se me hacía muy mona, muy linda, ¿no? O sea, para mí, digo, no la conocí tanto, pero para mí sí hubo un antes y un después en sus chiflades. Sería interesante que alguien nos dijera si sabe qué le pasó, dónde cambió. Yo creo que Pepillo sabe, ¿eh? Habrá que preguntarle a Pepillo. Sí, sí. Hay que grabarlo a escondidas. No, no es cierto tampoco. Ay, no, Lupis, por favor. Broma, ya no, que ese hombre le sale un sapo por la boca. Sí, mejor no hay que hacer esas cosas, ni las digan. Oigan, pero bueno, continuemos acá, vamos a empezar. A ver, nos habían dicho, nos preguntó la gente, nos dijo, ¿le podría preguntar a José Ramón que diga quiénes son los mejores y peor vestidos ahorita en la tele? ¿O a quién les haría un Fashion Emergency? ¿O cómo les ayudaría? A ver, así que dijera, sí, con este sí, pero como que puede o no, ¿cómo? Mira, mi opinión en eso, creo que de repente hubo como, ay, hasta la lámpara se movió. De repente, vamos a hablar de un programa que es el que todos ya saben, que voy a tomar de ejemplo, que es Hoy, ¿no? Ay, ya sabía yo. O Venga la Alegría, ¿no? No, Hoy. Entonces, Hoy, ok. Entonces, empieza la gente a subirse de tono en la vestimenta, a subirse de tono, a de repente Galilea llevar un Versace a las 9 de la mañana, ¿no? Okay. A grabar. Eso uh-huh. No es estar bien vestido. Eso no es estar de acorde a la ocasión. No es estar de acorde al clima, no es estar de acorde al tipo de programa que es, ¿no? O sea, puedes tener todo el dinero que quieras, te pueden dar todo el presupuesto que exijas, quien sea, eso no nos importa a nadie. Estás en un programa de televisión abierta que va dirigido a gente que se quiere identificar contigo. Claro. En el momento que las señoras ven que su presupuesto no da para poderse arreglar como tú, ya te vestiste mal. Y también los modelitos, ¿no? Sí. Bellas de noche. Bellas de noche en la mañana, oye. Es que no está padre, ¿no? Y nos espantábamos hace años con los programas de Jorge Ortiz de Pinedo, cuando salía Luz Helena González, de, ay, los vestidos, los no sé qué, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ahora ya todo está lleno. A la que veo muy ubicada es Andrea, por ejemplo. Ok. Andrea la veo súper ubicada en y yo conozco muchas tienditas de donde le encanta comprar ropa, gasta mucho en accesorios, pero en ropa sí, no tanto. Me consta. ¿Verdad? En zapatos, sí, me fascinan los zapatos. No, pero, hombre, ejemplo, pero parece joyería su camerino. Exacto, sí, me dijeron. Y entonces, de repente, Lupita, te lo comentaba el otro día, un programa como Pequeños Gigantes. Galilea tiene todo el carisma. Sí, por algo sí está en todo. Yo la admiro muchísimo, tiene siempre una respuesta para cualquier cosa que pase, y yo creo que no es nada fácil controlar un programa de niños, por más grabado, no, pregrabado, regrabado que sea, nada fácil. Pero vuelves a lo mismo. ¿Por qué te vistes como Lady Gaga en los Oscars? ¿No? Estás claro. Con niños. Y los niños así. Te vas a agachar.
Claro. No, te vas a agachar a saludarlo, te vas a agachar a hacer... Entonces, la otra se anda tapando todo acá. Entonces, para mí eso de mal vestido, bien vestido, tiene que ver mucho. Algo que no soporto y no sé en qué momento debió de ser algún director de alguna televisora, de lo que sea, se encasillan, por ejemplo, a las chavas de clima en los mini vestidos. Sí, no, ¿no? Bueno, sí, sí. Te eso digo. Lo odio. Yo no puedo, no puedo. Y y asimismo, alguien que adoro, o sea, amo y adoro y es mi amiga desde hace muchos años, es Marisol González, que está en deportes. Ajá. Marisol González. Está también en el programa hoy también está. Ajá. Exacto. Ahora. Marisol González ha tenido un avance en cuestión de vestimenta brutal. Okay. Brutal. Porque antes, en cuestión, o sea, en la jugada, o no me acuerdo cómo se llama este programa, se ve mal una mujer enseñando todo. Y habló de Vanessa Huppenkotten cuando estaba también ahí, en medio de 5 hombres, ¿no? Eso es alguien mal vestido. Es como tener el calendario en el taller. Exactamente. No. Oye, ¿qué te parece Andrea Escalona? ¿Cómo se viste? Me gusta, creo que le bajaría tono en el maquillaje. Le bajaría el tono en el maquillaje. Y Andrea Escalona lo que hace es que no encuentra un equilibrio. Y te lo voy a decir por qué. Uno cuando, sobre todo si estás en la tele, si estás en un foro grabando, lo que sea, y en tu vida diaria, tienes que hacerlo ya de forma natural. Si vas a ponerte unos zapatos cañones, super fashion, te pones un pantalón más light. Okay. No te pones el pantalón super fashion, el zapato super fashion y la blusa super fashion y aparte maquilladísima y aparte el pelo, ¿no? Entonces siento que se vuelve de repente, yo con los ojos de mi trabajo, lo veo que se vuelve una competencia entre ellas, de a ver quién se ve más, más, pues no sexy. Sé, como... Sexosa. Exactamente. Por eso digo que a la que veo más ubicada en eso es a Andrea. Claro. Andrea Legarreta. Claro. ¿No? Andrés Calona. Oye, y le va bien, porque ahorita que estás hablando, fíjate nada más, estás hablando de un detallito bien especial. Porque en hoy, en la forma en que te vistes, tiene mucho que ver quiénes son las titulares y quiénes son las segundonas. Claro. Las titulares no pueden permitir que la segundona venga a hacerles la competencia, ¿no? Sí, tú eres la sexosa, tú eres la esto, tú eres la otro, ¿no? Entonces, hago una pausita aquí hablando de Andrea Escalona, porque como es la hija de la productora, pues vale claro. Madres... Ella se viste como quiera y si llega de negro y Gali llega de negro, ay, pues Gali se aguanta. Y cosas así que no pasaban cuando estaba yo en hoy. Pero volver a todo, es una pausa. Claro, no, pero sí. Y bueno, ya ni hablamos del canto, ¿no? Entonces, A ver, pero ¿por qué del canto? ¿Que alguien de cómo? Porque la quiere meter a fuerza a cantar a Andrea Escalona. No canta. Y vi que no le fue bien en las redes, la verdad. Yo no escuché. No le fue nada bien. No tuve la oportunidad de escucharla, pero leí que no le fue muy bien. No te des la oportunidad. No, no te la des. Sigue sin dártela. Okay. ¿Se acuerdan cuando Gabriel Soto salió con su primer sencillo en Hoy que yo le cambié de canal? Sí, su primer y único sencillo. David Cepeda. Dios mío. Oye, pero David Cepeda, me cae súper bien porque es un tipazo. Jamás David Cepeda decía, bueno, pero me está yendo muy bien en África. Sí, porque te quieren comer, mi rey. Sí, pues sí, claro. Antes no dijo, me está yendo muy bien en el porno. Ah, ¿no va? A ver, mi rey, hay que ver por qué. Es lo que le baja, bueno, en fin, ya. Ok, exacto. Sí, eso hay que, esas cosas que no. Si uno no te canta, voy a decir, pues no. Alguien... Porque hablé de puras mujeres. Perdón que regrese al tema. Okay. No, está bien. Un hombre súper buen vestido
súper bien vestido, es el negro Araiza. Ok. Por ejemplo. Unos sacos increíbles, unos, o sea, hace unos juegos que no son el mismo, como Javier Alatorre, que diario sale con traje azul. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo si prometió algo en la villa, si este, si se juró, si se juró algo, pero todos los días, hasta mi papá dice, es que, ¿cuándo va a ser el día que se ponga otro traje, uno grisecito, uno, ya sabes? Entonces, es cierto, nunca me había fijado. Alguien bien vestido es Raúl Araiza, ¿no? Alguien bien vestido es una persona que guarda su estilo, que es lo que muchos siempre estamos en la constante búsqueda, y el público de ustedes, híjole, de repente no saben si las blusas con un corte aquí les vienen o de acuerdo a sus proporciones, etcétera, etcétera. Pero algo que deben de cuidar una persona bien vestida es su estilo. El burro siempre ha tenido un estilo y no tiene por qué cambiarlo en ningún momento. Ok. ¿No? Esa es otra persona muy bien vestida. Ajá. Él se va a entrevista con Adela Micha, él se va a no sé qué, y siempre se va igual. Entonces, y se ve perfecto, y se ve de 42 años, ¿no? Entonces, hasta entonces sí lo hace bien. Sí, sí lo hace bien, claro. La verdad. Y no, no es chavorruco, fíjate. Para nada. Okay. No, okay. No es chavorruco. ¿Verdad que no? No. Su humor es neto. Su carisma es neto. Sí. Y él ha sido así de toda la vida, ¿no? Entonces, sí. Eso, con eso quería acabar. Para incluir a los hombres en la terna de bien vestidos. Oye, pero a ver, y dime una cosa. De la semana pasada nos estuviste contando anécdotas que, oye, por favor, Gilberto Barrera, me da muchísimo gusto que has tenido la magnífica idea de entrevistar a José Ramón para la revista TV y Novelas. Y por supuesto, después de que lo que nos va a contar ahorita, estoy casi segura que Gil, ya sabes que yo a Gil lo quiero mucho, es un amigo mío que quiero muchísimo. Es un tipazo. Y no entonces tengo el gusto, yo estoy todavía puro mensaje, pero. Cuando lo conozcas vas a corroborar, de verdad que es una gran persona, es un gran amigo mío, pero bueno. Sí. Después de esto, querido Gilberto, estoy segura que vas a volver a llamar a José Ramón. Y está bien, porque yo habíamos guardado, la semana pasada platicamos anécdotas con la Zabaleta, con Faye, que ya dijimos que pues es tu experiencia. Aquí nosotros dijimos, no, ni diga porque es la experiencia de José Ramón y cada quien habla como le va en su feria. Claro, claro, exacto. Es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro. Sin afán alguno, ni de molestar, ni de quitar, ni de poner, pues cada uno habla como le va. Claro. Y a ver, que nos quedó pendiente, por ejemplo, un tema importantísimo que es Ana. Y en el último disco de Rebelde. Ok. Pero yo, unos 2 años atrás, ya cuando estaba en el mero auge, que fue como, ¿se acuerdan que la novela iba a durar, creo que 3 meses y luego 4, o sea, alargó y luego 5 y luego duró 1 año y luego duró 1 año y medio y demás? Entonces, yo la conocí porque yo andaba de huelemoles, como dicen, con todos los diseñadores para ir aprendiendo. Entonces me tocó asistir a Gustavo Mata, ser su amigo, somos amigos hasta la fecha. Entonces él los vestía en ese momento. Okay. Y yo la conocí en otro rollo, que fue así como la entrevista súper esperada, etcétera, etcétera. Conocí a Tisha, a su mamá, y demás, ¿no? Entonces, en otro rollo fue todo muy rápido, porque era el tiempo así. Entonces, yo llevaba la ropa, los vestía, esto sí, esto no quieren, esto no, o sea, ya había como mucha tensión por ahí. Y, digo, era un grupo de hombres, de niñas, ¿no? De súper jóvenes, hablamos lo mismo. ¿Quién quiere lucir más? ¿Quién se quiere poner de más? ¿Quién es más güera? ¿Quién es más rubia? ¿Quién es más morena para que se vea más? ¿No? O sea, hablas de lo mismo, de las competencias sanas, porque son sanas y son vienen de la cabeza, porque así nacimos. Entonces,
después de eso, hicimos en Tepoztlán la portada del Adiós, así se llamó, el disco del Adiós. Y ahí hice un clic con Anahí increíble. O sea, ahí fue como... Ellos ya estaban en mentalidad de ya, adiós, ¿no? O sea, ya no vamos ya a estar se acabó. En RBD, exacto, ya se acabó. Entonces hice clic con Dulce María por un lado, hice clic con Anahí por otro, con Christopher súper bien, el súper hippie siempre, lindo, pero así, con Cristian, bueno, perfecto, me llevo con él, súper bien, porque Anahí también se lleva perfecto con él, entonces nos toca vernos en reuniones, en fiestas juntos, y es, Cristian es un tipazo, ¿no? Maite la visto también, la empiezo a vestir a partir de eso, entonces me juntaron, ¿no? Poncho es más tímido, es más reservadón, me tocó también vestirlo varias veces, tipazo, tipazo, siempre sí, tratando tipazo. Bien a la gente, ¿no? Entonces es lo que hablas de un poco mi experiencia de la Zabaleta, y quiero aclararlo muchísimo porque una persona en Twitter me preguntó, ¿y no te da miedo que ya no te contraten porque cuentas cómo son los artistas? Y lo que le contesté fue, no me da miedo, para empezar, ¿no? Número uno. Y no conté cómo son los artistas. Conté algo que se salía totalmente de las manos y que una grosería de escupirle a alguien en las manos, o sea, claro, ¿no? De aventarme zapatos, de todo, pues, perdón, pero lo conté porque no me gusta que la gente sea, a mí me enseñaron pues déspota, a ser tan déspota, eso no está bien. Que sean tan déspota, exacto, ¿no? Entonces, empiezan a salir mil historias de Twitter de, es que a mí también me hizo esto, yo la vi un día en un restaurante y me dijo que no fotos, que iba a comer, que iba a no sé qué, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Anahí, que todo el mundo dice, es que es súper sangrona, es que se ve que, o sea, ella es Mia Colucci, ¿ya sabes? Todo el mundo decía eso, ¿no? Anahí, yo he viajado con ella para hacer videos para su regreso, toda esta historia política con Manuel Velasco. Entonces, yo de repente me ubico porque ella sabía que yo estaba agarrando el callo, ¿no? De la política con Angélica, con Enrique y con... O sea, Claudia, yo me sentaba con ella a leer las carpetas de la Cancillería para saber los protocolos. Nosotros, yo te puedo decir que yo aprendí junto con ella y yo aprendí estando hasta las 4 de la mañana. Una vez me fui al cine en Carso en pants casi pijama, la verdad. No, yo no hacía nada más que trabajar en la mañana, gimnasio, y regresaba a dormir. Entonces, compré en los dos boletos del cine, porque pues solo, ¿no? Porque soltero, y empezó la película, y me manda, yo acababa de llegar de Los Pinos, y me manda un WhatsApp, Angélica, de José, por favor, puedes regresar, cambió todo, y así era cada día, así era, yo no sabía en lo que me había metido, pero wow, la vida me llevó a eso y me hubiera arrepentido mucho si no lo si hubiera no lo haces, claro. Si no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, si no hubiera pasado esta experiencia porque llegué a un límite que me encantó. También una aprender a manejar el estrés. Ese día que estaba en el cine me dice, van por ti en este momento. Le digo, Angélica, de verdad, estoy casi en pijama. Y me dice, pues me pongo en pijama también para que estemos a gusto. No. Entonces, ¡qué barbaridad! No, bueno, entonces, mira, mucha gente me ha querido apantallar, ¿no? De otros clientes que les cuentan a sus amigos, es que José vistió a la gaviota. Y de repente salen de, ay, yo trabajé con Peña Nieto, ¿por qué nunca te vi? Y yo, híjole, pues, qué pena, pero yo estaba en el closet. Yo estaba en la casa. Oye, hay que aclarar una cosa al público, porque luego la gente dice, no, pero claro. A ver,
tú eras el diseñador de imagen de Angélica Rivera siendo primera dama. Sí, el asunto y desde político antes. Y desde antes, y de Anaí sí. también desde antes, desde claro, RBD, porque la claro. gente confunde. Yo creo que claro. hay que aclararle a la gente que José Ramón no tuvo nada que ver en las decisiones de Peña Nieto. No tuvo nada que ver en oye, los era un trabajo, es como, o sea, yo les digo, porque cero. No te puedes echar encima, oye, es que tú le preparabas el desayuno, eras el chef de Los Pinos, por eso no te vamos a querer. Y claro. era un trabajo, oye, ¿no? Me amenazaron de muerte, como si yo los hubiera llevado ahí. Sí. Para mí, la entrada a Los Pinos significó lo triple de exposición en Twitter, claro. en redes sociales. Claro, por supuesto. En todo. Y les voy a ser muy sincero, me soltaba a llorar. O sea, una amenaza de muerte, claro. Trabajas con esa gente, yo decía, híjole, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo le hago? No, gracias a Dios, tengo una familia increíble, súper aterrizada, súper, con unos valores muy marcados, ¿no? Y llenos como de esta cuestión de la humildad, que es con lo que yo estoy como predicando siempre. Sí fue muy fuerte para mí. Porque sí, exactamente, la gente pensó que yo lo llevé al balcón, sí. Lo puse claro. ahí, a que saludara, ¿no? Claro. Entonces, yo no ni siquiera veía noticias porque yo me la vivía con ellos. Yo hacía mi trabajo. Cuando Enrique me pedía consejos, claro que le decía, con esta corbata hay que soltar un poco las corbatas rojas. Le hubieras enseñado a hacer el corazoncito. Ay, ya sé qué tal. Ay, sí, por favor. Eso sí, te juro por Dios que fue necesario. Ya ni modo. Ya pasó, ya se nos fue. Y pero vienen sorpresas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, órale, sí. ¿Cómo sí. de qué? ¿Cómo? ¿No? Ahí sí ¿Cómo? No puedo. No. Ah, bueno, pues no. No. Ni de tenis, solo les puedo decir que estoy en súper contacto con ellos, me dijo unas palabras que la verdad me conmovió mucho, Angélica, y me dijo que yo siempre la cuidé mucho, o sea, la cuidé en los aspectos que nadie se imagina. Por ejemplo, para ir a un hospital es un protocolo. Okay. Eso yo, la Cancillería no me dijo. Pero para ir a un hospital, no te puedes ir con un peinadazo a ver a niños en claro. cáncer terminal de bajos recursos, ¿no? O irte en Fendi, o en Chanel, o en Gucci, por más que antes de esa vida de Los Pinos también lo usaras, ¿sabes? O sea, no puedes agarrar el cinturón Gucci, claro. porque estás yendo a una cosa súper específica, estás yendo a un... O sea, yo tenía un guardarropa para las giras, para el Vaticano, porque había muchas idas al Vaticano, ¿no? Y el protocolo, como ustedes saben, es súper fuerte. Sí. Otro guardarropa que nadie se imagina, que es el de desastres naturales. ¡Órale! La salida a ir a ver a la gente de las inundaciones, del huracán. No te claro, puedes salir. Claro. En maquillaje de Weitzman, ¿no? Claro que no. No te puedes claro. salir en chongo con el que viste a la reina de España, ¿sabes? Entonces, son todo este tipo de cosas que las cuidé y las sigo cuidando. Anaí, por ejemplo, cuando pasó lo del terremoto en Chiapas, se lo dije. Ani, agarra un chaleco de protección civil y ponte lo que sea, o sea, deja tú una t-shirt, un chaleco de protección civil. ¿Sabes? De hecho, sin gota de maquillaje, ¿no? Sin gota de maquillaje, por supuesto. Perro agarrado en colita, que se ve guapísima. Yo a Anaí le fui bajando, si se dan un poco cuenta, le fui bajando el tono del make-up. Del maquillaje, sí. En RBD era negro, y entonces le veía el ojito chiquitito azul. Y Anaí tiene unos ojotes enormes, enormes, enormes. Entonces ahora le quité las extensiones, me costó hacerlo, me costó convencerla, la llevé con
Hugo Álvarez, que es el mejor en microblading de cejas. Y ella dijo, es que no, me le he quitado tanto, o sea, me le he hecho tan delgadita que ya no me crece. Le dije, Anaí, dame la oportunidad, por favor. Yo vivía en estrés total, porque si esa oportunidad la regaban en los otros, ¿no? Claro. El que le iba mal era a mí, ¿no? Entonces le dije, dame la oportunidad, y si no te gusta, él tiene un aparato, y que es totalmente cierto, que borra el pigmento, porque es vegetal. Yo lo traigo. Entonces, Y a mí me lo hacen ahí en Silvia Galván, pero cada vez que voy, dejo la factura de mi coche. No, bueno. Endoso la factura. Hugo está también para su público, okay. Y mencionando de una vez, Hugo está al 50%. Ahí está. Porque abrió un salón en Palmas que lo remodeló increíble. Iba a inaugurar el día que se declara la pandemia. No, bueno. Dios. Entonces, no, o sea, pobre. No, está atendiendo en su casa, obviamente está cumpliendo con la cuarentena, está atendiendo a las vecinas, a las que ya saben dónde están, ¿no? O sea, a las que están al lado. Entonces, yo le dije, voy a estar con Claudia y con Lupita. Dijo, por favor, diles que si van de parte del programa y lo mencionaste tú, para la gente. Ahí está, tomen nota. Que lo sigue en redes sociales, es @... Hugo Álvarez Make. @HugoAlvarez seguido. Sí. Make. ¿Y qué más? Como okay. De make-up. Ah. Exacto. Okay. Entonces, ahí vienen los teléfonos. Perfecto. Que mencionen que van de mi parte y les van a dar un regalo extra. Ahí está. Que escojan, que ya sea el punteado de pestañas, el enchinado de pestañas permanente, lo que sea. No, es que además el chiste es ayudarnos y es, pues, nadie va a pagar, como tú dices, ¿no? Va a pagar ahorita. La factura de su coche, oye, por unas cejas. No, y Claudia, te voy a decir algo, volviendo al presidente que tenemos, de por sí la gente ya no estaba gastando, la gente ya no estaba soltando el dinero. Yo que me la vivo en las tiendas de lujo, en las tiendas que son grandes tiendas, Gucci se mantiene gracias a Francia, gracias a Brasil, Fendi se mantiene gracias a Italia, pero no gracias a México. Todo cambió a partir de que este señor llegó. No, claro. Sí. Oye, es que mira, como dice un amigo mío, chef, que se llama Roberto Alcocer, allá de Baja California, de Valle Guadalupe, dice, de esta crisis vamos a salir todos juntos, en el buró de crédito, pero juntos todos. Sí, claro. Sí, ya mamá, como vienen las cosas, sí, la verdad, sí está poniendo un poco complicado, pero de eso se trata, de que acabando esto nos ayudemos, vamos con Hugo, vamos a ayudarnos a todos. Exacto, a consumir, exacto, y que suba. Mira, yo siento que los mexicanos tenemos como, o sea, no es discriminar ni ser racista ni nada, pero ubiquemos a los niños, por ejemplo, que están en los semáforos, que están descalzos, que están triste, con la lluvia, triste. La tormenta, que es una situación triste, pero no les da ni una gripa, ¿no? Siento que los mexicanos tenemos unos anticuerpos especiales que por favor nos salven de todo esto, ¿no? Resistimos. No vas a salir con tus estampitas, ¿eh? Ay, no, no. Aquí traigo todo. No. Sí, no. No, no, no. Y tenemos que salir y tiene que claro. Oye, ir al comercio y demás. Y dime otra cosa. La semana pasada nos contaste de Susana Zabaleta, de Fey, nos contaste hoy de dos personas que quieres muchísimo y con las que trabajarás el resto de tu vida si es posible. Siempre. ¿Con quién te has quedado con ganas de trabajar o con quién estuviste a punto y no se logró y por qué no se logró? O que de plano tú dijiste sí, pero híjole, a la media hora ya me eché para atrás. ¿Y por qué? ¿Sabes qué pasa? Yo tengo pocos ídolos, ¿no? O sea, pocos... alguien que fue mi hit, y ve, lo hablo en pasado, porque ya lo vestí varias veces.
Y cuando estuve con los Tigres del Norte vistiéndolos en La Voz, que eran coaches, que estaba de coach J Balvin y estaba de coach también Alejandro Sanz, yo conviví con Alejandro Sanz todos los días, pero Alejandro Sanz fue parte de mi adolescencia, de mi pubertad, de mi niñez, de mi todo. Entonces, el día que me hablan y me dicen que si podía hacer la portada de La Voz para la revista OK, yo hice todas las portadas, entonces, que fue un honor para mí, las de Lucero, Espinoza Paz, etcétera, etcétera. En el momento que lo conozco, a Alejandro Sanz, se vuelve real. Es como esta situación de cuando ya te pela, el que no te pelaba. Como el amor, así igualito. Exacto. Claro. Entonces, una vez hace muchos años, me hablaron para tener una cita con Juan Gabriel. Y no acepté. Órale. No acepté por eso. Porque Juan Gabriel iba siempre al Palenque con mi papá. Claro. Fue muy amigo de mi papá. Muy, muy, muy amigo. Yo iba de chiquito, conocí a sus hijos chiquitos, mil cosas. Entonces yo dije, es mi ídolo, es mi wow, te lo conté, Lupita, la semana pasada, que fue la primera vez que a mí se me enchinó la piel a los 5 años viendo un show, ¿no? Entonces, en el momento que me hablan, que me quería ver, porque obviamente, pues, tengo que aceptarlo, todo esta situación de RBD, de no sé qué, te ponen el foco de coordinadores de moda, diseños de imagen, exacto, ¿no? Entonces, les dije que no podía. Por miedo. Y no me arrepentí. Por tenías miedo. Que ir al súper. Por miedo a que se me bajara del altar. Y por miedo a que esa imagen se me quitara. Ok. Así fue. Oye, ¿y algún otro que tengas que digas, híjole, este sí, sí le empecé y me fui a la mitad, ya no quise porque no me gustó o algo? Eso quiere decir que sí hay. Sí. Alguien que también admiro mucho y fue casi por la misma razón, fue a Cristian Castro. Ok. Lo vestí para los Grammy Latino, lo vestí para el Festival de Mazatlán, que es súper importante. En los Grammy, ya saben que la noche anterior está The Person of the Year, y era Shakira en ese momento. Entonces, la pasamos muy bien, pero hay gente más absorbente, sin ser maleducada, jamás. Cristian es alguien con muchísimo talento, es muy solitario, entonces quiere a toda su gente reunida, quiere a todo, y yo soy como más libre, ¿no? O sea, yo soy de andar de aquí para allá en todos lados. Entonces, con él decidí que por razones de malos entendidos y de espacio, iba a cortar relación laboral con él, sin cortar relación de cortesía, de cordialidad, claro, y de todo. Exacto. Oye, y por ejemplo, ahorita, ya que vestiste a la primera dama, hoy no tenemos primera dama, pero aunque no sea primera dama, ahora está tomando atribuciones más o menos parecidas como tener que defender a su esposo. Pero, ¿tú le darías algún consejito a la esposa del presidente, que, insisto, no es primera dama porque ella no quiso? Porque ella no quiso, ¿eh? Ella no quiso. Hay algo súper importante, súper, súper importante, y yo me di cuenta con todo lo que leí, porque obviamente, aparte del trabajo que hacía en Los Pinos, pues yo leía, yo me informaba cómo tratar con gente con poder, cómo tratar con gente de esos niveles, libros, ¿no?, internacionales, etcétera. Nadie tiene idea del poder que tiene una mujer detrás de un mandatario. Claro. Y él la relegó desde el principio. Y ella sola se relegó desde el principio. Entonces, desde estoy ahí... Estoy completamente de acuerdo. Es completamente fatal. De acuerdo. O sea, no hay un hombre que sea el que defienda la equidad de género,
no va a defender a una comunidad LGBT, porque no estás ni siquiera agarrando de la mano a tu esposa. Completamente de acuerdo. La estás escondiendo. Entonces, ¿cuál es el éxito de Emmanuel Macron? Claro. Éxito o popularidad. Que tiene una esposa que es 20 años más grande que él, que son felices y la trae de arriba para abajo. Y aunque se le aviente a Melania, él defiende a su esposa. Exacto, exacto. Entonces, cierto. Creo que desde el principio no hubo esa interacción. Yo que veo con otros ojos, en el momento que ganó, que iba entrando a la plancha del Zócalo a recibir todos estos inciensos que no le sirvieron, iba la primera dama, porque sí es primera dama, o sea, ella no puede llegar a cambiarle el nombre a la investidura de la mujer que está al lado del claro, presidente. Pues sí. No puede llegar ella a cambiarlo. Entonces se notó cómo él iba adelante y se le olvidaba ella. Entonces, ¿qué pueden esperar las mujeres, las madres solteras? O sea, no hay una, no hay una imagen femenina en el poder, ¿no? Es súper importante. Una mujer. Oye, esto lo vimos. Bueno. Esto lo vimos clarísimo, lo que estás diciendo tú. Cuando se vino lo de la marcha de las mujeres, el 8 y el 9, que ella postea, o sea, pone en un tuit el apoyo y a renglón seguido, primero, patas pa' que te quiero. Eso que tú estás diciendo, si analizamos todo desde el principio, como tú venías platicando esas imágenes, esos eventos, eso es lo que está pasando, real. Claro. Exacto, exactamente. Y yo creo que ella hoy trata de tomar un lugar que ella misma despreció al inicio, ¿no? Y ahora está tratando de retomarlo y está demasiado tarde. Y entonces hay cosas que le afectan como ponerse al tú por tú, como denunciar bots, como haber hecho señas tipo, pues no abrir ni señal, pero sí como caracolitos. Sí, caracolitos, mexicanitas. Exacto. Sí, pero no relajando puedes... su nivel de primera dama a una persona. O sea, no entiendo. Pero no así lo hay. No puedes aparecer, y eso voy a hablar de un error que tuvo Angélica, muy grande. No puedes estar sin aparecer 6 meses, un año, con tu gente que te quiere tanto y aparecer enojada. Que Angélica lo hizo explicando la situación de la Casa Blanca. Ahí fue el error más grande que pudo haber cometido. Y tan fue error que Peña Nieto, cuando menos, tuvo la decencia de decir que había sido el gran error de su vida con Angélica. Claro, exacto. Haberla puesto exacto. A algo que no tenía por qué haberla puesto. Definitivamente. Exacto. No era ni la vestimenta, no era ni el lugar, no era ni el nada. Entonces... Eso te iba a preguntar, tú no yo la adoro. Para ese video. No, para nada, para nada. Hey. No. Yo hubo un tiempo, les voy a contar, que renuncié. Porque estaba muy cansado, muy cansado. Mi vida ya, creo que lo saben, tengo fibromialgia y tengo artritis reumatoide. Sí, sí, sí. Son enfermedades autoinmunes que son súper difíciles de controlar. Yo estaba sin diagnosticar y dije, necesito irme de viaje. Entonces, le renuncio para pedirle un descanso. Se impresionó mucho. Y fue justo, yo me voy a Ámsterdam con unos amigos que viven allá y me despierta uno de mis amigos, porque fue el segundo día que llegué. Y me dice, José, tienes que ver un video que me acaban de mandar de México. Tú, o sea, mi amigo me lo preguntó, yo estando allá, ¿tú dejaste listo esto? O sea, tú las... Y le dije, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, yo la conozco perfecto. El pelo se lo hicieron enojada, se maquilló enojada, se vistió enojada, ¿sabes? Entonces... El traje que usó. ¿Te das cuenta? Exacto. Entonces...
Y yo estoy aceptando algo de alguien que quiero. Yo no soy palero de la gente, ni, claro, ni mucho menos. Este es un error que debió de haber tomado esta mujer, Beatriz, esta señora. Oye, no tienes ningún contacto nunca con la gente. El día que tienes contacto, la riegas en Instagram con las mujeres. Claro. ¿No? El día que tienes, que apareces en Twitter de repente, dejas de seguir a José Ramón, Arabán. ¡Hay otras cosas! El día que apareces en Twitter, estás tuiteándole a Twitter Latinoamérica, Twitter no sé qué, quiten estas cuentas. Oye, a ver, estás, claro, la gente te está viendo enojada. El equilibrio de una pareja presidencial es el feminismo, la femineidad de una mujer, de su esposa, y la masculinidad del mandatario. Claro. Es importantísimo la imagen de una mujer, importantísimo, para que se puedan identificar la gente y el pueblo con ellos. Ahí tienes la pareja de Michelle Obama y ¿no? Exacto, totalmente. Michelle, o sea, presidente, oye, salió Obama en Ellen DeGeneres 80 veces, hizo bromas con Ellen, se fueron a Walgreens, se fueron a no sé qué, se fue a la Casa Blanca a tomarle fotos a los perros. Esta y miren, les puede gustar o no, no estamos hablando ni de tendencias políticas, no, ni de aciertos, no, de política, no, estamos hablando, claro, de la imagen que tiene, exacto, que proyectar una pareja presidencial. Entonces, a ver, los Obama, bueno, sin duda tienen, como tú dijiste, los Macron, bueno, wow. Claro. El príncipe Carlos, bueno, no. Bueno, no. Y si fue ese, no, no. Se le cayó, no, se le cayó así, pum, y se rompió. Y además tampoco la mandataria. Oye, y luego la mujer. ¿Sabes qué? Que la monarquía apasiona mucho a la gente. Sí. Y al pueblo. Entonces la monarquía. Oye, por cierto, ¿te acuerdas lo que pasó? Perdón que te interrumpa, para que no, si no se nos va a acabar el tiempo, pero lo que pasó cuando la reina Leticia. Sí. Le hizo el feo a la reina suegra. Emérita, doña Sofía, y todo, claro, y por agarrar la dieta. Y, ¡qué cosa! Pero, o sea, yo sentí horrible. Sí, no fue de pena. Mira, pierden el piso, que ya todos, del nivel socioeconómico que sea, traemos un teléfono con cámara. Pierden el piso. Entonces, deja tú los reporteros de ellos, o sea, de los mandatarios, los reporteros de los candidatos, los reporteros del presidente, la gente que está cerca, claro, le toma la foto y esa foto dio la vuelta al mundo. Al mundo. Y claro, valió madres tu increíble fotógrafo, ¿no? Que le pagas 8,000 euros al mes. Entonces, claro, tienen que estar conscientes de eso. Tienen que estar conscientes. Sí, eso hay, sí, un caso, y quiero terminarlo, hay un caso de estudio, y eso lo aprendí en un curso y lo llegué como a desmenuzar, referente a cómo los artistas deben de aterrizarse, equilibrarse. Artistas, hablo toda la gente que se exhibe en a un personaje público, ¿no? Público. Exactamente. Mi papá regañó a Mijares una vez en el Palenque de León porque iba vestido con camisa y jeans. Mi papá siempre entraba y le preguntaba a los artistas, ¿qué te vas a poner? Entonces Mijares le dijo, pues esto. Y mi papá le dijo, necesito que hagan otra pelea. Vamos tú y yo por el túnel secreto para que veas los gobernadores que te vinieron a ver, las esposas que te vinieron a ver, las tres primeras filas, cómo están, claro, arreglados, cómo está arreglada la gente. Eran las épocas de Rocío Dúrcal, de Paloma San Basilio, de esta elegancia, ¿no? Entonces dijo, traigo un traje porque iba a una junta de no sé qué. Le dijo, pues, ni modo. Te pones el traje en lo que hacen la pelea, que vayan por, claro, él a tu hotel, ¿no? Otro caso, el por qué, por ejemplo, Belinda no llena un auditorio. Belinda se desconectó de la realidad de sus fans. Y sus fans se desconectaron de ella. Claro. Sus fans se les hizo inalcanzable. Tanta cirugía, tanta perfección,
tanto Chanel, tanto Gucci, tanto Balenciaga, todo anunciado, que un día dijeron sus fans, no nos alcanza. No nos alcanza, claro, para esto. No me, claro. O no me identifico en absolutamente nada. Y no nada, me identifico en nada. Y son todos, toda la gente que sale es aspiracional. Si pierden, claro, esa conexión con su público, esa aspiración a ser esta persona, bye. Bye. Oye, pues ya es momento de despedirnos, José Ramón. Sí, muchas gracias. Qué plática tan maravillosa contigo, como siempre. Como siempre, Lupita, Claudia, gracias. Invitar a Ana, tu hermana. ¿Okay? Sí, por supuesto, totalmente. Le va a encantar. Nos queda pendiente también que nos digas, tú abriste un canal. ¿Sí lo abriste? Lo abrí, estoy preparándolo. Okay. Tengo un diseñador gráfico buenísimo que está en Perú. Okay. Que es el diseñador que le hace cosas a Anaí. Es buenísimo en animación y demás. Entonces, quiero hacer las cosas bien, ¿no? ¿Cómo se llama tu canal? No, todavía no tiene. Ah, ok. Espérate, okay, ya tiene. Se llama Hilos y Mecates. Ah, qué bueno. Hay que seguirte ahí en Hilos y Mecates y podemos hacer un crossover algún día o podemos hacer, por supuesto, algo contigo en el canal. Por supuesto. Y nos dará muchísimo, y mira, gusto. Y yo estoy encantado de contarles a ustedes estas anécdotas. Anécdotas buenas, anécdotas que si se enojaron, si no se enojaron, pues así como ellos fueron groseros conmigo, y no les dio pena hacerme una grosería, claro, a mí tampoco me da pena. En público, en público. Exacto, en público. Claro, en público. Entonces, o sea, hay que denunciarlo. A mí, yo no voy a llegar a querer cambiar a la gente, a ser el coordinador. Y no cambies tú. Que puso humildad a los artistas, pero sí quiero poner mi granito de arena para que la sencillez les gane, claro, en vez de la prepotencia. Porque nunca sabe uno cuándo la vuelta va a dar la rueda de la fortuna va a dar la vuelta. Nunca sabemos. Sí, sí. Nunca. Yo never know. Nunca sabes. Entonces, bueno. Pero bueno, pues seguiremos en contacto. Y lo del Fashion Emergency para alguien del público de aquí, de, claro, Historia en Historia, también queda pendiente. Lo vamos a manejar. Claro, ahorita no podemos ni vernos ni nada, pero vamos a seguir manejándonos en Twitter. En tercera fase. Sí, pero para que sea en orden, para que nos digan los motivos, yo creo que podemos invitarlos a que nos digan los motivos, por qué quieren que se los hagan, qué consejos quieren que les des, algo así, y vamos eligiendo hasta que elijamos una. Estuve pensando toda esta semana darles un tip para esta cuarentena de cómo arreglar su closet con las cosas que ya tienen. Eso me parece bien. Que sea una actividad que puedan hacer con sus hijas e incluso sus hijos, ¿no? Como un mini desfile que le se prueben, pregunten a sus hijos, ¿les gusta, no les gusta? ¿Lo pongo para donar? ¿Lo pongo para tirar? Etcétera. Eso estaría padrísimo. Y ya. Entonces te vamos a tener que invitar otra vez y estaría y así te vamos a ir comprometiendo cada festa. Que yo feliz. Y así, yo feliz. Y otro. Bueno, y ya que crees en tu canal, pues ya, pero nos dará muchísimo gusto porque eso también es importantísimo. Muchas gracias y de verdad que estoy encantado de estar con ustedes. Son unas tipazas, las admiro desde hace mucho. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente, de verdad. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Claudia de Icaza. Qué bueno que ahora sí estuviste con nosotros. Gracias, Claudia. Claro que sí, feliz de la vida. Besitos. Compartan el programa, síganos en redes y millones de besos. Yo lo hago rapidísimo porque como ya se me fueron las uñas, pero bueno, hasta luego a todos, muchas gracias por acompañarnos. Chao, gracias, bye bye, bye. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Clave. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de Telenovela. Frases de Telenovela, ¿qué tanto les gustan a ustedes? Bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Gorritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren, los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, si nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias.